Ya estoy cansada, chico. Es un cúmulo. Ya estoy cansada. Ay, ay, no, Dios mío. Yo no lo puedo creer. Esto no me puede estar pasando a mí. Ay, mi madre. Jessica y Daniel, corran, que se me corte el merengue. ¿Verdad que este pueblo es un espectáculo? Y no sé cómo no les da pena formar ese show. Chino, vete ya. Sí, busca el helado. Ay, Rosa, ya. Mamá. Mira, como te iba diciendo, fui el primer tenista latinoamericano en lograrlo. Ay, wonderful. Entonces, ese demostrador no es Alejandro. El fiñe bobón que estaba enamorado de ti cuando estábamos en la escuela. ¿Ese? ¿Tu rival? Todavía sigue lo mismo. Lo que tiene conmigo es locura. Si le pido que me traiga la luna, Alejandro me la trae. Chica, lo besé, lo abracé, lo estrujé, nos bañamos en la piscina. Y bueno, yo no iba a desaprovechar la oportunidad. ¡Mami! Y tienes el cinismo de decirlo así, con ese descaro. ¡Para que me dejen tranquila! ¡Para que no me chiven más! Alejandro se puso así porque Anthony nos sorprendió y le dije que nos dejara solo. Además, eso que hizo fue una acción baja de él. ¿Por qué tenía que meter a mi papá en todo esto? Ay, Dios mío. Cada día me asusta más esta hija. María Rosa. Que estoy en estado. ¿Y por qué vienes a decírmelo a mí? Me refiero, ¿por qué me lo dices a mí? María Rosa, yo no creo que tú pienses que... María Rosa. Tú y yo, una vez, una sola vez. No. Bobo. Eres un bobo. Eres bobísimo. Eres un estúpido, vaya. ¿Tú crees que yo vine aquí para que hicieras algo? No. Mi hijo ya tiene un padre. El nieto de la familia más rica de toda Santa María del Porvenir. Anthony. ¿Y quieres saber lo que me dijo? Que aunque el hijo no fuera suyo, me lo reconocía. ¿Qué te parece? Tanazione. Sono già passati 10 minuti e Fiorellino non è ancora arrivato. La impuntualidad de los italianos es demasiado. Scusi, signora. Potrei usare il suo truccatore? Come vede, non ce ne vuole molto. Con piacere. Maquíllala, pero no te destaques. Gracias. Era.